Pues resulta que compré un tapete, pero al último no me gustó el color. Entonces lo voy a ir a regresar. Para ponerlo nos costó. Para quitarlo también. Pero para envolverlo, peor. Así que, bueno, moraleja del día de hoy. Que cuando vayan a comprar un tapete para su sala, se aseguren de que es el color que quieren y que va con la decoración. Bueno, amigas, pues ya, espérame, papi. Ya fuimos a dejar la el tapete que no me gustó, la verdad. No quedaba con la decoración. O sea que está bonito, pero en el color que está en la página que no está disponible, de blanco con gris, hubiera quedado bien bonita, pero esos colores que tenía la que agarré, pues no le queda. Entonces fui a Ross a ver si encontraba una y sí vi dos que me gustaron, pero estaban grandísimas y y pues mejor le voy a decir a Pedro que lave la que teníamos para reusarla, al menos que le demos otro tiempito más para que ya después, cuando ya esté más viejita, pues la sacamos, pero todavía con una lavada ya pasa. Entonces en Ross agarré estas pantuflas porque las que yo tenía se las di a Vane. Ella las está usando y encontré estas de Jessica Simpson por $11.99. La verdad es que en muchas tiendas no hay variedad de cosas porque pasó la Navidad. Y y lo que es pantuflas, suéteres, pues casi no había. Me compré también unos calcetines largos y estas patitas de plátano orgánicas. Luego esto para la cocina, para rallar el queso porque no tenía. Y me compré un suéter de ese para la oficina, que también lo puedo usar para el gimnasio. Y me compré este abrelatas. Como que se está viendo medio raro el color de la... Es que con mi tono verde, como que me miro así, media rara de la cámara. Bueno, agarré este abrelatas y esta blusita para la oficina también, calientita, porque ha hecho muchísimo frío. Y en el mall, pues le debía su regalo de cumpleaños a Jessica, ¿verdad? Agarró estos, Jessica, que le salieron en $210. Bueno, me salieron a mí porque yo le debía su regalo de cumpleaños, entonces yo se los compré. Y a mí me gustaron estos porque había pedido unos muy similares a unos Guess que había encontrado en Didi's, que esos me los acabé en el Boys and Girls Club. Ahí me los llevaba a trabajar y como ahí tiraba a veces las bolsas de basura bien pesadas y todo eso, la verdad es que sí los desgasté porque me ponía yo a jugar con los niños básquetbol, me ponía a jugar fútbol. Entonces encontré unos en Macy's, pero los regresé porque no me convencieron y estaban al doble de los que había encontrado en Didi's, estaban en 60 y tantos. Así que regresé esos zapatos, regresé otros que había pedido para la oficina, cómodos, pero no me gustó el estilo como ya de señora. Y encontré estos bajitos y encontré estos Nike, que me gustó mucho el color, el estilo, están súper, súper cómodos. También se puede poner pues con pantalones, ¿verdad? Para la oficina me los puedo poner también, ¿por qué no? Para el gimnasio, bueno. Muy casuales, pero me encantaron. There's no one, mamá. Y y pues ahorita me voy a cambiar porque vamos a ver una película, pero yo, así que pues cayó bien lo de las papitas. Estuvo bueno de tanta gastadera porque ahorita ya que estoy trabajando, ya nada más veo la hora que me van a pagar mi cheque
y digo, estoy gastando más de lo que gano, así que no, no se vale. Porque sí, pues cuesta, ¿verdad?, ganarse su dinerito. Ya me di mis gustitos también. Porque el lunes entro a la escuela, entonces esos tenis pues me van a servir mucho. Y ahorita las que estoy usando bastante son estas botitas para la oficina, chicas. Pero me las tengo que poner con calcetines altos porque me lastiman de la parte de aquí. Tienen algo que me lastima, como que me raspa este diseño. Y creo que tiene algo aquí que se lo voy a quitar, tratar de quitar porque sí me lastima mucho. Ya se lo quité, creo que era como de esos plastiquitos que les ponen para ponerlas juntas. No sé si me entienden. Estas las agarré, me acuerdo que en la JCPenney. Y sí, me las voy a acabar. Porque este invierno son las que más uso. Y unas que había comprado en Marshalls. No sé si recuerdan. Que esas las tengo desde hace ya 3 inviernos. Y me han salido muy buenas. Hola, ya estamos en sabadito, sabadito alegre. Me levanté súper temprano con mucha energía. Yo dije, ay, pues el sábado voy a dormir hasta tarde. Bueno, me desperté como a las 9, pero pues seguí acostadita con Peter. Ya como a las 9:30 me fui levantando para darle de desayunar, desayunar yo. Me metí a bañar y pues había un evento en la iglesia para Jessica porque ya la metí a clases de primera comunión. Pero resulta que no leí bien y pues me fui así, ya bañada, arreglada con Peter, porque es un evento familiar, o bueno, era un evento familiar. Y me dice Vane, oh, yo también tengo que ir a pintar el salón donde hago las prácticas de la banda de la escuela. Y es a las 11, entonces digo, bueno, pues de una vez me la llevo, ¿verdad? Y ahí la dejo y ahí cerquita está la iglesia. Pero resulta que llegamos a la iglesia y pues estaba como que mucha gente para como un evento, una boda o algo así. Y digo, no, pues aquí no va a ser. Y por no leer bien la información, pues era en la escuela, que está bien, bien cerquita de ahí. Pero pues bueno, el caso es de que ya se nos hizo tarde, mejor pasé a lavar el carro. Ahorita me puse a lavar, ya fuimos a dejar unas 3 tandas a secar a la lavandería. Y ahorita nos vamos a arreglar para ir a cenar a este lugar que vende mariscos. Se me antoja una michelada, se me antoja una margarita borracha. Y pues no tengo hambre porque almorzamos tarde. Pero pues ya vamos a ir a cenar. Ya que termine de Vanesita como a las. Bueno, una hora y media. Entonces ahorita me voy a apurar a seguir lavando, muchachas. ¿Y qué más les iba a contar? Les iba a contar algo, pero se me olvidó. Bueno, al ratito seguimos con el chiste. Hice esta comprita en Poshmark pensando, oh, pues sí está bien. Que sí estuvo bien. Porque en realidad, este chalequito de Michael Kors en la tienda originalmente pues me hubiera salido como unos 130 más o menos dólares. Y en Poshmark está nuevo con etiquetas, con todo y el envío me salió como en el $83, creo más o menos. De 65 que ofrecí, creo, 65 se subió a 80. Dije, no, pues entonces no vale la pena estar comprando aquí en Poshmark. Algunas cosas a lo mejor sí, pero con eso de que te ponen lo de los impuestos, se me hizo muy injusto. Actualización de mi cámara, sigue viva, muchachas. Así que voy a seguirles grabando. O sea, uno o dos videos por semana, pero aquí me van a ver todavía en el chisme. Les cuento que acabo de enviar dinero a México desde una aplicación que se las quiero recomendar porque yo es la primera vez que pues me toca mandar dinero a México porque yo siempre se lo mandaba por Cele a mi hermana y ya mi hermana se encargaba de ir a una sucursal para mandar dinero al Electra o a Banco Azteca. Y pues ahora que estoy haciendo lo del proyecto de la casa, pues no quiero estarla molestando, ¿verdad? Así que me informé de esta aplicación que la había visto en comerciales y pues digo, la voy a descargar. Y el primer envío que hice me salió gratis y de ahí también me sale gratis y obviamente lo pongo instantáneo de que
en cuestiones de segundos le llegue. Pero obviamente si pongo la selección de 3 a 5 días, me lo pagan un poquito más el dólar. Y me conviene tanto a mí como al que lo va a recibir. Pero pues yo lo he hecho así de instantáneo y no me cobra nada. Y se me hizo bien fácil, ya van como 4 veces que mando dinero y lo reciben así, al instante. Entonces ahí les paso el dato.